San Francisco de Asís. Hoy presentamos A Pies Descalzos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué no ves? ¡Es un monje! No soy un monje. Soy un peregrino solitario, servidor de los pobres. ¿Un peregrino solitario? ¿Escuchaste eso? Eso no nos importa, inútil. Solamente nos interesa tu bolsa. Entréganosla por las buenas, ¿qué? O si no... ¿En serio quieren mi bolsa? Me dan ganas de reír. Yo no tengo dinero. Yo nunca tengo dinero. Aunque no tengas, tienes tu vida y te la podemos quitar. ¡Quédate quieto! Hace ya 3 días que nadie pasa por aquí. Tú no tienes nada, nada. ¡Maldición! ¡Ven! Ya te enseñaré yo. ¡Ven! ¡Sucio monje! ¡Viniste aquí a morir! Si me matas, te lo agradeceré, porque tú serás el que haga que encuentre a mi buen señor. ¿Y quién es ese señor tuyo? Si te interesa saberlo, no tengo razón para ocultarlo. Yo soy el mensajero del gran rey. No, ¿pero qué estás diciendo? ¿Acaso me estás creyendo, idiota? ¡Mátalo! ¡Este vagabundo no sirve para nada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Entremos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué cosa? ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ese animal nos va a atacar! ¡Corra! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Gracias por la ayuda, hermano Lobo. Ahora escuchemos la palabra del Señor. Esto fue lo que dijo Jesús: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad entonces al dueño de la mies que envíe obreros a sus mieses. Y llamando a los 12, los mandó de 2 en 2, los mandó a predicar el reino de Dios y a obrar sanaciones. Gratuitamente habéis recibido y gratuitamente debéis dar. Y Jesús dijo luego: no lleven nada para el viaje, ni bastones, ni sandalias, ni bolsa, ni pan, ni plata. No llevarán con ustedes 2 túnicas. Así los discípulos salieron y fueron de pueblo en pueblo anunciando la buena nueva y obrando sanaciones en todas partes. Palabra de Dios. ¿Por qué estás llorando, hermano? Eres muy joven. Lloro de gozo, padre mío. Esta mañana en verdad escuché la voz de Jesús en el evangelio que leíste y al fin entendí. Ahora sé con certeza qué quiere de mí el Señor crucificado. Si es así, joven, te entiendo. Tienes en verdad razón de llorar de alegría. Seré un apóstol. Dejaré estos hábitos para tomar otros que todos puedan reconocer y dirán cuando me encuentren: estos son los hábitos de un pobre. Tú, si has escuchado hablar a Jesús, esta noche te quedarás conmigo y juntos oraremos. Estás vestido con nada, casi desnudo, así tendrás frío. Quisiera que tomaras mi manta y este pan. Hace mucho tiempo que nuestro convento lo da a los que pasan por aquí. No, gracias. Quiero ser como Jesús, sin nada. Thank you.
Y el señor Jacobo dijo que no le gustaba. Hola, León. Hola. Hola. Entonces, ¿vamos? En una hora estaremos allá. Antes de la hora del almuerzo. No debe estar lejos. Ahí está, allá. Vengan, amigos, vengan. Aquí estamos, Francisco. Francisco. Pues, lo siento, pero no trajimos casi nada. Solamente esta bolsa de almendras. Y también este poco de aceite. Entonces son tan ricos como antes. Vengan adentro, pónganse cómodos. Gracias. Arrodillémonos y démosle gracias a Dios. ¡Vamos, despierten! ¡Tomen! ¡Tengan! ¡Desvístanse y pónganselo! ¡Son sus nuevos hábitos! ¡Estos son sus lazos! ¡Sus nuevos cinturones! Hermanos míos. Hermanos. Señora, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Nos parece que esa piedra que tienes ahí es muy bonita. Una bonita piedra está ahí hace más de 100 años. Ganarás grandes méritos en el paraíso si me la regalas. Ya tengo suficientes méritos. Me aguanta mi esposo todos los días. ¿Entonces me la das o no? Si la quieren, llévenla. No me parece de gran valor. Vamos, pongámosla con las otras. ¿Se puede saber qué van a hacer con todas esas piedras? Lo que vamos a hacer es reconstruir la iglesia de San Damián. Quisiera una gracia. Háganle caer la lengua a mi marido porque ya no le tengo paciencia. ¡Adiós! ¿Y entonces la gracia? Oraremos para que el Señor te dé paciencia con tu marido. ¡No vuelvan a pedirme algo nunca más! ¡Frailes! ¡Frailecitos! ¡Esperen! ¿Ah? Si quieren bonitas piedras, pueden venir y tomarlas aquí. Díganselo también a Francisco. Lo conozco desde que era un niño. Iba por ahí en el lomo de mi burro. Me llamo Silvestre. El Señor te dará mérito, Silvestre. Muchas gracias. Y Francisco también, Señor. Te lo agradecerá. ¡La cuerda de la campana! ¡Hemos terminado! ¡Lo conseguimos! ¡Muy bien, hermanos! ¡Lo conseguimos! ¡La reconstruimos! Solo falta una cosa por hacer. Toca la campana. No, Bernardo. Tócala tú primero. Por obediencia. ¡Rápido, rápido! ¡Apurémonos! ¡Rápido! ¡Ya es muy tarde! ¡Adentro está lleno! Un día a Jesús se le presentó un rico que le preguntó qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le respondió: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Si quieren ser mis frailes, también ustedes deberán hacerse pobres.
El joven rico, cuando entendió que para seguir a Jesús tenía que renunciar a todo lo que tenía sobre esta tierra, le volteó la espalda. Ustedes, si no quieren casarse con la pobreza, pueden irse. Y si alguno de ustedes, volviéndose fraile, busca alguno de estos privilegios que tienen algunos hombres de la iglesia, quedará desilusionado. Yo a esos privilegios ya renuncié, también a nombre de ustedes. No soy sacerdote y no quiero serlo, porque no soy digno de él y porque el sacerdocio es una riqueza, y también a esa riqueza renuncié. Muchas veces tendrán hambre. Pediremos limosna, pero lo que nos darán los buenos cristianos será para nuestros pobres, y nos contentaremos de las migajas que caerán de sus mesas. Reconstruiremos su iglesia, no con piedras, sino en el corazón de los hombres. Hola, hermano Bernardo, espere un momento. Tome, aquí tiene para los pobres. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Tengo hambre. Toma, es para ti. Esta sí es la verdadera misericordia. Amigos, aquí está Bernardo. Miren en qué estado está. ¿Quieres un poco? No, gracias. ¿Francisco también te robó? No. Todo lo que tengo, se lo di a los pobres y no me guardé nada de nada. Pero tú eras tan rico, Bernardo. ¿De verdad no te quedaste con nada? Ya no tengo nada y estoy muy feliz. Quien quiere seguir a Francisco tiene que renunciar a todo lo que tiene. Pero tú eres el esposo que cualquier chica desearía. Ahora mi esposa es la pobreza. Discúlpame, Bernardo. Hablas como loco. No estoy loco y tarde o temprano tú seguirás a Francisco. ¿Debería ir con ustedes y hacer de fraile? Estoy seguro que antes o después tú también vendrás con nosotros, porque creo que en verdad tú aquí no eres feliz. Pero... ¡Nos vemos pronto! Elisa, Angélica, saludos. Shh. Saludo. ¿Cómo están, señoritas? ¿Tú también te fuiste con Francisco? Soy uno de sus hermanos, así como muchos otros. Están todos mal vestidos, sucios, parecen verdaderos pobres. No queremos parecer pobres, pero lo somos, ya no poseemos nada. No digas tonterías, ¿quién se vuelve pobre porque quiere? Nosotros, Elisa, lo hacemos para seguir las enseñanzas de nuestro Señor. Yo creo que a Francisco y a todos ustedes que lo siguen les debe estar tomando el pelo el cerebro. No, todavía no lo sabes, Elisa, pero tú también vendrás con nosotros. ¿Qué? ¿Yo? Sí, Elisa, estoy seguro que también vendrás con nosotros. Lo que dices es imposible y es la prueba de que estás loco. En todo caso, ¿sabes dónde puedo encontrar a Francisco? Me gustaría intentar hablarle una vez más. Se fue solo a orar en la selva, pero regresará pronto. Estamos en esa pequeña iglesia que llaman la Porciúncula. Hasta luego, Bernardo. Te agradezco mucho. Listo, hermano lobo. Esta noche estas ramas serán nuestro colchón. Un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó. Parte de la semilla cayó sobre el camino y vinieron las aves y la comieron. Otras semillas cayeron sobre un terreno árido y germinó enseguida. Pero no había tierra para sus raíces. Se marchitó y se secó. Otras semillas cayeron entre las espinas, crecieron y fueron sofocadas. Otras cayeron sobre la buena tierra y produjeron frutos. Quien tenga oídos, escuche. Los discípulos no entendieron la parábola y Jesús se las explicó. La semilla es la palabra de Dios. Están aquellos que la escuchan, pero luego viene el demonio y se la lleva de sus corazones. Están aquellos que escuchan con alegría, pero como sobre un terreno árido no dan raíces a la palabra de Dios, creen por un rato, pero luego ceden a las tentaciones. La palabra de Dios que cae entre las espinas es sofocada.
Y las preocupaciones que dan las riquezas por los placeres de la vida también. Solo aquella sembrada en la buena tierra da frutos. Los hijos de la selva han venido a escuchar la palabra de su Creador. Los hombres que para ella no tienen ni oídos ni corazón deberían tomar ejemplo de ustedes. Aquí está la hermana Agua. Tienes hambre, pero las raíces no te gustan, ¿verdad? Toma, León. Gracias. Disculpen, ¿está Bernardo? ¿Bernardo de Quintavalle? ¿Qué pasa, Silvestre? ¿No me reconoces? Pues estás sucio, vestido de harapos y flaco como un hueso. ¿Qué te han hecho? ¿Y qué querías de mí? También busco a Francisco. Sí, aquí estoy. Bien, me da gusto. Dos pájaros con una sola piedra. Tengo que decirles algo muy importante. Vine aquí para pedir que me paguen las piedras que les di. Disculpa, Silvestre, pero nos dijiste que eran gratuitas. Es cierto, pero aquí hay gente rica y le dije a mi esposa, la caridad se le hace a los pobres, no a los ricos. Hasta que no me paguen, estas piedras son mías. Francisco, tú quedaste pobre y desnudo. Todos en Asís lo saben, pero Bernardo es rico y seguramente puede pagar. Silvestre, regresa mañana y espera en la providencia. Y mañana me pagarás, Bernardo. Querido Silvestre, en lugar de sacarle dinero incluso a las piedras destinadas a la casa del Señor, ¿por qué mejor no piensas en la salvación de tu alma? Ya entiendo. Esperas a que te traigan dinero de la casa y entonces me pagarás. Volveré mañana. ¿Qué es lo que quieren? Desde que ellos están en Asís, las ofertas ya no llegan a nuestras iglesias. Ni siquiera son sacerdotes, son laicos. Sin embargo, el pueblo estúpido los escucha. Lo que recogen lo despilfarran. No se guardan nada para ellos o para la iglesia. Le dan todo a los pobres sin moderación. Vinimos a invocar la autoridad del obispo, su autoridad. Así que tiene que echarlos, señor. ¿Están ciegos? Ciegos y sordos, Francisco y sus hermanos son hijos de la iglesia. Apóstoles en nombre de Jesús. Son pobres y viven entre los pobres. El pueblo lo sabe y por eso les llevan las ofrendas. Encontrarse con uno de ellos es como encontrarse con Jesús. Pero señor, ¿entonces qué hacemos? Para empezar, pueden tomar ejemplo de ellos. ¿Qué tienes, Silvestre? Nada, solo que no puedo dormir. ¿Acaso hiciste algo que no debías, esposo mío? Les pedí a los frailes que me pagaran las piedras que les di. ¿Y cómo te fue? ¿Te las pagaron? No, en cambio me dijeron que pensara en mi alma. ¿Y por qué estás tan agitado? Ya lo sabes, querida, en el alma se piensa solo cuando se va a morir. No te preocupes, Silvestre, mañana te diré qué hacer, pero ahora apaga la vela y durmamos. Me
Me arrepiento, ya no quiero el dinero. Mi mujer me dijo que trajera 2 gallinas para los pobres del hermano Francisco y aquí están. Bravo, Silvestre, quédate tranquilo que el Señor te dará mérito. Pero en todo caso tengo que pensar en mi alma. Siempre, pero no debes preocuparte porque yo oraré por ti. Gracias, entonces me voy. Adiós, gracias. Está bien, haremos lo que tú quieres, amigo. ¡Regresemos a casa! ¡Espera! ¡Espera! Está casi listo, niños, pero es solo agua y raíces. ¡Francisco! ¡Llegó Francisco! ¡Sí, es Francisco! Para estos niños, Francisco, tú eres padre y madre juntos. ¡Tomen, niños! Gracias a Dios, los niños hoy no comerán solo esta cosa. Toma. Oh, gracias. Está delicioso. Bueno. Gracias. Él subió al monte, pero al final los 5,000 que lo siguieron tuvieron hambre. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de ellos. ¿Cuántos panes tienen? 7 y unos pocos peces. Jesús tomó los panes y los peces, dando gracias a Dios, y los partió y los dio a sus discípulos, y estos a la multitud. Alcanzaron para todos y sobró.